Arranca el partido, Bambi. Quería decirle. No, que intuyo que va a jugar Cambiazo de central. No está Samuel. Claro, Samuel no vino. Mira, ya hay problemas. ¿Qué pasó? Amarilla no puede ser. Amarilla para Pablo Pérez. ¿Pero cómo puede ser? Pero se la gana siempre. Pablo, es un abonado, acaba de empezar. Es un abonado, largaron ahora sí. Pero, por favor. Saca la pelota Lionel Messi, juega para Cambiazo. ¿Por qué lo amonestaron, Bambi? Por buen tipo lo amonestaron a Pablito. Va a sacar el Messi. Llegará la pública. ¡Messi! ¡Gol! Simplemente. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Lionel! Argentina 1, Newell 0, lo hizo la pulga Messi. Bueno, no lo dejó. La costumbre, la sana costumbre de Messi de patear y encargarse de cada uno de los tiros libres argentinos. Y no fue la excepción hoy. Bajó y se quiso meter ahí Keynes, sabiendo que iba a ser el destino de la pelota. Y bueno, y justo Villar estaba absolutamente atornillado al piso. Lo dijiste, Martín, tenía un susto justo. Tremendo. Y la fue a buscar a Troden, ¿no? Lindo gol de tiro libre. El mejor que vi de Messi de tiro libre en Estados Unidos, en Houston. ¡Uy, qué golazo! La Copa América. Le tiró el pase de caño a Gago. Se viene Gabriel Batistuta y por la izquierda se viene Fabio Aurelio. Corre Scaloni que bicicletea como loco y llegó el campeón del mundo como entrenador. Hay saque de banda para Newell. Llegó bien Lionel. Para mí Aurelio lo esperó un poquito para que se luzca. Este no llega. Porque no le metió segunda ni tercera. Pero bicicletea 100 kilómetros por día. Iba en primera y muy bien barriendo. Scaloni que dijo no estoy para todo el partido. Pero entonces me engrupió. No hace 100 kilómetros Mallorca todos los días de bicicleta. Pero no es lo mismo. Y tantos cracks. Se viene Javier Saviola. Lionel. Simplemente Messi. Di María que va. No podrá con el Sensini por velocidad y edad. Di María que espera el centro para buscar a Messi. Llegó Saviola. ¡Gol, Maxi! ¡Gol! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Fue la fiera! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Fue Rodríguez! En su despedida, Maxi, Misiu, te extrañábamos. 2-0, gana Argentina, Germán. Preciso, medido, el centro de Di María. Habilitado por Messi, fue hasta el fondo, levantó la cabeza, lo vio venir. Estaba Saviola, que no llega de cabeza, pero la pelota iba para atrás. La pelota iba para el homenajeado. La pelota iba para el pie izquierdo de Maxi Rodríguez, que la toca suavemente para vencer a Justo Villar. 2-0 Argentina arriba. Y por abajo, muchachos, Niña, para contarnos algo en los bancos. Sí, acá estamos, en el banco de la selección argentina. Tiene la chance. Va a llegar Batistuta. ¡Bati! ¡Gol! El gol de Bati. El gol para Newell's Old Boys. El gol de Bati. El gol para los leprosos. 1-2. Pierde Newell's. 2-1. Gana la Argentina. Lo hizo Bati. Gol. Le pegó de manera perfecta la pelota. La colocó en el ángulo, lejos del alcance del arquero. No sé si se iba a tirar Andújar. No tenía muchas ganas. No, en este tipo de partido. Pero la colocó, abrió el pie, la colocó arriba. Un fenómeno, Bati. Antes por ahí te rompía el arco. Pacho, mira, mira. Te comí un caño, Pacho. Lo agarraba, Maxi. Lo intentaba. Estuvo ni cerca, claro. Ni de agarrarlo. Qué barro. Bueno, acá Newell's al ataque. Mirá lucha Aymar, Mirá lucha. Toca atrás. Y el gol de Denis Rodríguez. El primo de Maxi, que jugó justamente en... Compartieron ahí en Newell's. Claro. El de la imagen era Paulo Rosales, era, ¿no? Claro. Pero el gol de Denis. Un pase, ¿eh? De lucha bien. Se desgarró Pacho, se viene el gol de Messi. Esto está habilitado. Viene Lionel, la pincha Lionel. ¡Gol! Na, 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 na. Na, 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 na. Leo Messi. Na, 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 Leo Messi. 3-1 gana Argentina, una definición a lo Messi, como siempre, Lionel, simplemente Messi. Bueno, ahí está Messi partiendo, habilitado, y una definición característica que es pinchar la pelota por sobre el cuerpo de Villar, que estaba liquidado, pobre Justo. Ya se la veía venir, enorme definición de Lionel Messi para el gol de Argentina. Sí, dos de Messi todo, ¿no? Y uno de Maxi, siempre, y uno de Maxi. Bueno, ya voy con ustedes, chicos. Otra vez, Pablo Granado. Valdés se pone a jugar también, También el árbitro ahí, mira, combinación con Maxi. Ahí va. Claro, esa la habrá tenido guardada, ¿no? Es alguna ahí. Vanega y Gago le entraron. ¿Quién es? Claro, no se dio cuenta. No le tomó la patente, ¿no? Claro. Decís vos que vos lo miraste, decís la mano. Ahí está. A Vanega por final. Muy bien. Mano igual. Se la tenía guardado, Ever, mirá. Pumba. La bajaba Lionel Messi. Sole. Soledad Pastorutti. Atrás para
Paredes. Allí está Paredes. Messi. Maxi. Messi. 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 Gol. Gol de Argentina. Simplemente Messi. 4-2 le gana la Argentina a Newell's Germán. Pecho y adentro. Característico gol de la Pulga. Un golazo de Messi. Que es imposible que no haga suya una fiesta cuando él juega al fútbol. Chicos, sí. No, escucho un debate, yo no sé si tienen claro los cambios. Gaby, ¿vos estás para volver a entrar? ¿Ha llegado el momento? Vamos a ver qué dice José. No, pero la verdad que no, si no juego mejor. No, ¿por qué no das más? La rodilla. ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha? Muy bien. Todavía falta un buen rato. En la despedida de Maxi llega Escoco. 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 Volare, volare. No pudo volar por Otto y se la metió en el ángulo. 4-3 en la Argentina. Gol de Escoco para Newell's. Que achicó la desventaja. Bueno, ahí está Maxi que le dice, dale vos, patea. Y Escoco que le pegó fuerte arriba al ángulo para marcar otra vez un gol de penal. Abrió la cuenta para Newell's con un penal Batistuta que fue al otro ángulo. Y ahora Escoco marcando también el suyo. Algo para aportar en el banco de la Argentina, señor. Yo creo que por ahí es momento que vuelva a ingresar un jugador que realmente marcó la diferencia. Por ahí tiene que volver a ingresar la Sole, que se la ve muy bien. Me parece que los cambios no fueron buenos de Pekerman y Tocali. Espera que viene el cuarto. ¡Gol! La Fiera. ¡Gol! El gol para Newell's. Lo hizo la Fiera. ¡Yeah, yeah! El gol para Newell's. Lo hizo la Fiera. ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! 4-4. ¿Usted lo tenía este resultado? Y bueno, que Newell's está jugando mejor ahora en el segundo tiempo. Maxi pasó para el equipo rosarino. Quiso tirar el offside solo Marcelo Tinelli y quedó enganchado. Se levantó la mano. ¿Qué pasaba con Maldás? Bueno, miren, ahí está. Mira, Maxi jugando con sus hijas. Le devolvía la pared de Michelis para que justamente convirtiera. Fija Alma. Gol familiar. Gol Rodríguez. Gol de Newell's. Lo hizo la más grandecita. Allí le pegó Escoco. ¡Opa! ¡Qué golazo! ¡Ay, labio Escoco! ¡La, la, 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 la! ¡Qué gol de Escoco! ¡La, la, 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 la! ¡Qué gol de Escoco! En el ángulo la puso. ¡Qué gol hizo este muñeco, ¿no? Hermoso gol. Lo vio adelantado a Lux. Y además casi que te diría que fue al ángulo la pelota.